estar cómodo. Siendo. Me voy para abajo. Venga. Bueno, estoy aquí. A esta oración que dirigimos a nuestros patronos benditos. Santos mártires Emeterio y Celedonio, venimos hoy a traeros estas flores como símbolo de todas las cosas buenas de esta ciudad de Calahorra, de la que sois patronos. En estas flores están las ilusiones, la alegría y la generosidad de nuestra gente joven, que ve en vosotros dos jóvenes llenos de valentía y de fe. También está la belleza de la mujer calagurritana, que sabe poner en todo la dedicación y el cariño a los suyos. Pero especialmente con estas flores va el recuerdo y la añoranza de todos los calagurritanos que en estos días están lejos de aquí. Con estas flores va nuestra oración por los enfermos que están solos, por quienes a causa de su trabajo no pueden participar de las fiestas, o por las familias que, por no tener trabajo, sufren especialmente en estos tiempos de crisis económica. A todos ellos, protegedlos, dadles la alegría y la salud, y haced que estén pronto entre nosotros. Y haced que vivamos siempre según los valores por los que supisteis vivir y morir. Amén. Calahorritanas, calahorritanos, un año más nos concentramos en el lugar donde hace 1700 años sufrieron martirio nuestros patronos Emeterio y Celedonio, y lo hacemos para implorar su protección y ofrecerles estas flores como recuerdo de su martirio y nuestra devoción. Santos Emeterio y Celedonio, interceded ante Dios para que proteja a Calahorra y sus habitantes. Vamos a hacer la ofrenda de flores, que este año nos acompaña el tiempo porque no llueve, pero no nos agobia el sol. Y aprovecho esta oportunidad para invitaros a todos, de parte de la cofradía, a participar mañana en la procesión y en la misa, la procesión que empezará a las 11. Y también a los madrugadores les invito a participar en el Rosario de la Aurora, las Auroras de los Santos, a las 7 de la mañana, que empezará en la puerta de la parroquia de Santiago. Y para salir adelante también como personas de buenas raíces cristianas que tenemos y disfrutamos en nuestra vida. Y tras Cáritas Parroquial, la Asociación de Jotas de Calahorra. Asociación de Jotas de Calahorra que conforma... En cuanto a la religión, que es la Semana Santa, la Vera Cruz recopila también lo que es la imaginería en ese cuidado y en esa restauración de San Francisco, lo que incluye en ese museo de pasos el arte también, la tradición y la belleza de nuestras imágenes. Van pasando los coteros, la Asociación de Jotas de Calahorra. Van pasando los coteros que nos presentarán también con la Junta como todos los años. Va pasando la Asociación de Veracruz y viene también la Asociación Paso Viviente, que con la Veracruz es protagonista importante y esencial de nuestra Semana Santa de Calahorra. Escuchamos jotas que traspasa el Paso Viviente. Venga, por ahí. ¡Tira! Mis jotas como oraciones. Sigue pasando con sus ofrendas, con sus flores. Ya llegamos a la última de las peñas, a la peña del hambre, las Olandinas, el Sol, la Calagurritana, Diojana. También ha pasado entre ellas el Club Taurino. El Club Taurino que no puede faltar nunca a esta fiesta. Tras la peña del hambre, bueno, pues tenemos otras muchas asociaciones que vamos a seguir escuchando.